antes de que todo esto arranque, el liberalismo era mala palabra. Estaba refugiado, escondido, muerto de miedo en fundaciones y pequeñas academias. Eran como clubes de élite. En teoría estaban abiertos, pero eran socialmente cerrados. Y vos ibas a una conferencia de Fundación Liberal y realmente parecía que la ideología ya estaba tramitando la jubilación. O sea, parecía literalmente que el liberalismo se estaba muriendo. Había como muchas discusiones improductivas que no llevaban a nada, corriéndose con el liberalómetro. Y la verdad que daba vergüenza llamarse liberal. A mí me daba vergüenza llamarme liberal. Pero un día, de golpe, aparece de la nada ese personaje de la cabellera bastante particular y todo empezó a cambiar. A ver, digamos, ¿por qué nació el liberalismo? Para salir del yugo opresor de los monarcas. Digamos, esta casta que tenemos, son como los monarcas, y ni siquiera se autohereda. Son los mismos que estaban en el 2001. No se fue ninguno, estos chorros se quedaron todos. Y hay más, porque además se multiplican, porque tenés que agregar la parentela, sí, porque además tenés que agregar la amante, porque tenés que agregar la familia del amante, y crece, y crece, y crece. Y el bolsillo, digamos, de los que producen, digamos, es cada vez más chico. No piensan en la gente tampoco, yo creo que solamente piensan en ellos. No veo que tengan empatía con la gente, porque realmente no les importa la gente, porque te das cuenta en las actitudes que toma. La batalla cultural se empezó en los medios tradicionales, con Javier como principal referente. ¿Tuvo que levantar la voz? Sí, tuvo que levantar la voz. ¿Tuvo que decir hasta acá llegaron? Sí, se los tuvo que decir, se los tuvo que decir de una manera fuerte. Cuando Macri asume, la gente lo vota para tener un cambio. Y realmente no lo supo aprovechar. Ese cambio realmente no funcionó, la gente quedó muy decepcionada y también él la trajo a Cristina otra vez. Yo me acuerdo cuando cantaban en todos lados y decían no vuelven más y al final volvió, está acá, nos está gobernando, es otro desastre porque realmente lo que estamos viviendo es un desastre. A partir de las 0 horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. La prefectura, la gendarmería, la policía federal y las policías provinciales estarán controlando quién circula por las calles. Vamos a ser absolutamente inflexibles. No voy a permitir que hagan lo que quieran. Si lo entienden por las buenas, me encanta. Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. La experiencia de otras ciudades nos muestran que tenemos que tomar decisiones más drásticas. Ahora, además de nuestro esfuerzo de control, estamos coordinando con los 40.000 consorcios de la ciudad para poder reforzar las medidas de cuidado y de control. Para eso, tenemos 5.000 trabajadores del gobierno de la ciudad que van a recorrer cada uno de los consorcios controlando que se cumplan con las medidas. Me puse en contacto con Milei y le ofrecí, hagamos algo. Quizá podemos agarrar tu libro Pandenomics y hacerlo una presentación cinematográfica. Fue trabajando con Milei que de golpe me di cuenta que esto no era un personaje de televisión, por ahí como mucha gente cree. Que realmente había un tipo que era auténtico, era genuino. Y vi que estaba latente lo que podía ser un líder político de una magnitud que iba a sorprender a todos. Estaban causando un cambio. Estaban haciendo un cambio donde de golpe empezaba a ser legítimo de nuevo llamarse liberal. Con todo ese éxito en la batalla cultural, en cualquier momento esto iba a empezar a tener un rédito electoral. Tarde o temprano iba a empezar a tenerlo. Pero el liberal, Javier, el liberal libertario que había logrado esta revolución, todavía no daba el paso para entrar a la política. Yo recuerdo que
día estábamos haciendo una fiesta en New York City, todos los liberales. José Luis estaba lanzándose a la candidatura presidencial. Yo me acuerdo que Alberto Venegas Lynch, hijo, me viene en un momento a hablar ahí en la City y me dice: pero usted no se va a meter en esto, ¿no? Mire que lo necesitamos para seguir dando la batalla cultural. No se meta en esto. Le dije: no, profe, no se haga problema, no pasa nada. ¿Cómo me voy a meter en esto? Yo, a mí no me gusta esto. Y la realidad es que después los distintos eventos desafortunados me fueron empujando a esto. Entonces la pregunta es: ¿qué fue lo que pasó en el medio? ¿Qué es lo que hizo cambiar mi opinión? Durante el gobierno de Alberto Fernández, en distintos momentos aparecen los medios de comunicación, Leandro Santoro, pidiendo abiertamente por mi censura. Quiero no personalizar. Cuando apaguemos la cámara te lo voy a decir. Empezaron a circular algunos discursos que son peligrosos, por lo antipolítico, por lo hiperindividualista, por lo agresivo. Discursos que parecían marginales hace 3 o 4 años y que hoy ocupan espacios cada vez más importantes en los medios de comunicación. Creo que los medios de comunicación tienen una posición absolutamente irresponsable porque habilitan que se diga cualquier cosa sin ningún tipo de límite moral. Y eso se empezó a notar con claridad porque de tener entre 10 y 15 economistas liberales recorriendo todos los medios de comunicación, el número cayó, pero estrepitosamente. A mí, obviamente, me empezaba a llamar mucho menos. Lo que pasa es que el único motivo por el cual me sostenía a mí ahí era básicamente el hecho del rating. Es decir, que la gente me acompaña con el rating. Y tuve la sensación de que la batalla cultural estaba en riesgo, porque la verdad es que si no nos dejan expresar o no nos dejan tener exposición, se complica mucho. Una mujer se le acercó con lágrimas en los ojos y le dijo: Javier, estaba con los nenes, le pidieron selfies, estábamos en 11. Le dice: por favor, sos la última esperanza para que mi hijo no se vaya del país. Sos la única esperanza que tengo de que mis hijos no se vayan. A partir de ahí yo creo que Javier empezó a meterse cada vez más y con más fuerza. ¿Cómo pueden dormir a la noche, Javier? Pero vos te crees que para mí es más fácil meterme en esto que detesto o seguir viviendo de dar conferencias. Pero ya no podrías, digamos, dar un paso atrás. Pero es que no puedo. No puedo. No puedo. Vivo, digamos, o sea, vivo caminando por los lugares, ¿me entendés? Y la gente me dice: gracias por abrirme los ojos. Lo voy a decir literalmente. Vienen y me dicen: sacalos a patadas en el culo. Se agotó la batalla cultural en mi caso. Tengo que pasar a dar el paso a pelearle de cara a cara a estos tipos. Y cuando se puso con esto, lo hablamos y dijimos: ¿qué hacemos? ¿Nos metemos? ¿No nos metemos? Porque obviamente tenía un montón de cosas en contra que sabíamos que iba a pasar. Y dijimos: mirá, es la opción que nos queda. O realmente, o nos metemos acá o nos tenemos que ir del país. Él se animó. Él rompió el status quo de la discusión. Y después se animó a meterse en política, cuando no tenía por qué. Cuando capaz tenía más para perder que para ganar. ¡Libertad! ¡Libertad! Quiero que sepan que les estoy eternamente agradecido y que ustedes han sido mi gran inspiración para decidir meterme en la política. Tiene que pasar el piso de la ciudad de Buenos Aires, lo que pasa con muchos liberales que son simpáticos en televisión, pero después no tienen votos. Una vez que todo el establishment, que toda la casta se entera que Milei va a jugar, se lanzó un operativo para sacarlo de la cancha. O sea, que él no se puede ni siquiera presentar, digamos, que no pueda estar su rostro ahí en el cuarto oscuro. O sea, una actitud de lo más antidemocrático que hay. Salieron a comprar masivamente sellos, ¿viste? Como juntar sellos, juntar sellos, juntar sellos, todo para que no existan sellos existentes con los que él se pueda presentar. Hicieron todo lo posible para impedir su candidatura. Yo fui testigo de muchas de las maniobras. Pará, pero acá, ¿por qué nos están haciendo esto? ¿Por qué creen que no nos tenemos que presentar? Si lo que estamos presentando son ideas genuinas
y es el camino correcto. Pero el problema es que vos creés que el sistema es competitivo, que el sistema es abierto y el sistema está diseñado para que los outsiders no puedan entrar. Y cuando el outsider empieza a asomar la cabeza, salen y le disparan todo, la oposición y el oficialismo. Bueno, si no podemos conseguir partido, habrá que armar uno desde cero. Soy Javier Milei, el liberal libertario. Estamos en la esquina de La Croce y Cabildo afiliando gente. Vení, afiliate al Partido Libertario y sé parte de la revolución que volverá a hacer a Argentina una potencia. ¡Viva la libertad, carajo! Partido Libertario se destaca esencialmente por los jóvenes. O sea, y fue así que ellos mismos son los que empiezan a empujar. Empezó a tomar cada vez más fuerza, como digo yo, empezaba el tsunami. Todos estos años que he estado luchando me fueron preparando para el momento en el cual Javier Milei me dijo, ¿querés ser mi segunda? Yo le dije que sí. Y nos preparamos para vivir, creo que hasta el día de hoy, la aventura más grande de nuestras vidas. Sí, él es el rockero, yo soy la chica clásica o conservadora. Estupendo. A todo el mundo le encanta esa pareja. Porque hay muchos outsiders de la política en el resto del mundo, pero se suelen sumar a espacios tradicionales. Lo nuestro fue de cero. Cuando de golpe se empiezan a dar cuenta que la gente vencía el miedo y se estaba afiliando y el partido iba a conseguir su personería en cualquier momento, ¿cuál fue el plan? Armar un partido liberal que era una farsa, que era algo trucho, paralelo. Cosa de ya empezarla a competir por esa cantidad de afiliaciones. No solamente por las afiliaciones, por sacarle gente, empezar como a complicarle. Estar como dos pescadores en la misma laguna queriendo armar un partido liberal. Empezar a dividir a los liberales, que se peleen. Todo para que no se llegue a formar la alianza liberal que tenía que ir por afuera de los partidos de la casta y realmente dar un batacazo y empezar a cambiar de una vez la historia política argentina. López Murphy, que estaba muerto políticamente, que ya su vida política estaba totalmente acabada. ¿Qué hace Larreta? O sea, agarra, lo trae de nuevo a la política, le da estructura, le da plata, le da equipos y también lo rodea de un montón de otros operadores que la verdad que de pergaminos liberales estaban flojos o ni existían. ¿No existe la posibilidad de que ustedes se incorporen a Cambiemos? Mire, eso me parece tan obvio, porque si quisiéramos hacer eso, ¿para qué vamos a construir esto? Que no es nuestro objetivo ni estamos trabajando para ir conjuntos por el cambio. Y una segunda cuestión, que es que la política de alianzas y de coaliciones en nuestro partido la definen sus afiliados. Creo que la gran novedad que aporta Republicanos Unidos a la política argentina es que tanto sus autoridades como sus candidatos son electos de abajo hacia arriba, son electos por sus afiliados. Al momento de cierre de listas, la farsa quedó al descubierto. No solo terminaron yendo dentro de Juntos por el Cambio, sino que además eligieron a todos sus candidatos a dedo. Dudas, preguntas o alguien quiera agregar valor, interrúmpanme, no me gustaría que... Bueno, perdón, Robert, hay gente que vino a molestar, me da la impresión. Si no hubieran engañado y usado a los afiliados, esto no pasaría. Ustedes engañaron a la gente y nos usaron para que les afiliáramos gente y después no cumplieron. Roberto, te escuchamos. Creo que lo que se hizo fue exactamente lo que había que hacer. Porque Ricardo, no sé si hubiese tenido la estructura, el fondeo y las posibilidades de hacer lo que se hizo por dentro si él estaba por fuera. Pero ese fondeo vos sabés que solo existe porque Milei es una amenaza real. O sea, esa tensión es así. Yo soy Larreta, a mí me preocupa Milei. Y voy a armar una lista con los que se ve, los que estén más cerca para tratar de sacarle votos. A pesar de todos esos esfuerzos para dividir el liberalismo, para bloquearlo a Milei, para operarlo, para bajarlo, para amedrentarlo, comprarle gente de su entorno, buscar gente que lo traicione, llenarlo de infiltrados, de gente que lo espiaba, bueno, a pesar de todo eso, Milei se iba a poder presentar. Larreta todo lo que puede comprar, lo compra. Y todo lo que puede vender en términos inmobiliarios, lo vende. Bien, gracias Martín. ¿De la política te quisieron comprar? Sí, claro, obvio. ¿Y cómo te intentan comprar? ¿Cómo te dicen? ¿Eh? O sea, si saben cómo sos. ¿Cómo te, quién igual, te contacta? Igual intentan. ¿Quién te contacta? Llegan a vos y está ahí. Y vos podés agarrar y decir, ah, bueno, agarro y... ¿Y comprarte para qué? ¿Qué harías si te compran? Para correrme, para no estar, para no molestar. O sea, molestar. Te pongo tanto, correte. No, no es que te pongo tanto. Te los pongo arriba de la mesa, correte.
Corre... Y los tenés que ver ahí y decidir. ¿Los viste? Sí. ¿Y qué le dijiste? Llévatelos. Qué país, boludo. Qué país, ¿eh? Y cuando de golpe se supo que Javier dijo que no, ahí realmente sabía que teníamos un líder con una base moral con la que podíamos trabajar y en la que podíamos confiar y que nunca nos iba a defraudar. Esto era una causa que estaba uniendo un montón de personas y estábamos de golpe trayendo una nueva fuerza política a la Argentina que hace décadas estaba desaparecida. En medio de todo este caos, en todo este quilombo, mientras nos seguían pegando por todos lados, dijimos, bueno, nos tenemos que jugar ahora mismo. Tenemos que armar en 48 horas el acto de Plaza Holanda y que sea un impacto tan, tan grande que deje estupefactos a todos. Si venía la gente, había campaña. Si no venía la gente, hacíamos un papelón y la campaña ya estaba muerta antes de arrancar. Estábamos todos corriendo, preparándonos para la campaña y de pronto, Plaza Holanda. Un mar de gente. Fue tan emocionante, fue tan impactante que yo creo que eso fue un combustible extra para darle más duro en toda la campaña. Ese día fue impresionante. Uno veía de arriba el escenario y veía dónde salía toda esta gente. No había micros, no había choris, no había gente paga. Eran ciudadanos que habían ido a escuchar lo que nosotros proponíamos. Nosotros habíamos llamado a los medios para que lo cubran y no vino ni un medio a cubrirlo. ¿Por qué? Porque lo querían invisibilizar. ¡Viva la libertad, carajo! Gracias a todos los que me están acompañando en esta gesta, hemos presentado nuestra alianza, La Libertad Avanza, para sacarlos a patadas en el culo. Después de tantas traiciones, de infiltrados, de valijas voladoras, de operetas, de micrófonos con sobres. Quiero que sepan que ahora primero estamos nosotros, los que laburamos, los que nos rompemos el orto trabajando. Y cuando llevemos las ideas de la libertad, ¿qué nos va a decir el establishment? ¿Qué nos van a decir los políticos? ¿Qué van a decir los empresarios prebendarios? ¿Qué van a decir los micrófonos ensobrados? Que eso no se puede. ¡Al carajo con el que no se puede! Se pueden ir al carajo con el que no se puede, porque no estamos resignados a que dentro de 50 años esto sea la villa miseria más grande del mundo. Esta no es una tarea para tibios. Esta no es una tarea para cobardes. Esta no es una tarea para los políticamente correctos. Yo no me metí acá para estar guiando corderos. Yo me metí acá para despertar leones. ¡Quiero escucharlo, rugir! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Yo no me siento identificado con esto, pero bueno. ¿Qué le pasó? Era Milei ese. Era Milei, sí, claro. Pero no solo Milei, sino también toda la gente que acompaña a Milei y ese grito de libertad y esa cosa como más sanguínea o emocional. Como yo siempre digo, uno no puede tapar el sol con las manos. Y realmente ahora con la tecnología, que la gente graba, la gente pasaba y veía lo que era eso, que estaba lleno de gente.
y ahí quedaron en offside los medios que explícitamente habían decidido de manera masiva no cubrir el evento, y la propia dinámica de las redes sociales empezaba a subir los videos y todos se dieron cuenta que estaban en offside, entonces necesitaban salir, digamos, de ese lugar. Yo creo que ese es el primer gran revés que tiene la reta. Y la verdad que fue algo muy importante, porque a partir de ese momento nosotros tomamos el centro de la campaña electoral. Esto que estamos viendo de Javier Milei... ¿Qué es? Ah, es ficción, es fuerte artificio, ¿no? No se traslada a los votos. Cuando vamos a ver ahora después los votos, la cantidad de... Guarda, el gobierno le da arriba de 10 puntos a Milei, ¿eh? Metió mucha gente en una plaza, ¿viste lo que era hablando? 5.000, cuando fue Cristina metió 500.000. Sin aparato, sin aparato, sin nada, ¿eh? Sin nada. Sin fierro, nada. Nacho, no te como la curva. Sin bondis. Esto en política no existe. Esto es... No, es esto, esto... Batacazo liberal. Sí, ¿batacazo liberal? Mírame, ¿batacazo liberal? ¿Se lo decís en la cara? En la cara te lo digo. ¿Batacazo liberal? El circo Rodas está en Rosario. Mirá la encuesta, que me vuelvo loco. Tiembla el kirchnerismo. Mirá la encuesta. Mirá, una cosa, ¡batacazo liberal! ¡Batacazo liberal! Mirá lo liberal. ¡No! Nos están viendo todos. ¿Cómo llega esa gente? ¿Cómo la convocás? Mirá, esto fue increíble porque... Lo hicimos en 2 días y medio de redes, o sea, es verdaderamente impresionante lo que sucedió. A pesar de todas las dificultades que tuvimos que superar, tenemos la alianza constituida, o sea, que se llama La Libertad Avanza, vamos a competir y desde nuestro punto de vista, ayer fue el día del inicio de la reconstrucción de Argentina. Pero también hay otra parte que es una historia de superación tuya y de tu familia. Digo, tu viejo es colectivero, era colectivero. Bueno, mi papá arrancó trabajando en un colectivo. La realidad es que trabajaba mucho, pero no mucho, muchísimo. Y bueno, en base a ese esfuerzo, primero se compró un colectivo cuando nací yo, cuando nació mi hermana se compró otro y así empezó. Trabajaba 20 horas al día. Nos ha inculcado el tema del trabajo, de la responsabilidad, de cómo también ahorrar, que las cosas las tenés que ganar trabajando, que no tenés que esperar que te las regalen otros. Y mi mamá lo acompañaba, yo no sé cómo es ahora, pero antes, si vos trabajabas los días de fiesta, te pagaban toda la recaudación. Y mis padres han pasado fiestas enteras, los dos, arriba de un colectivo, brindando en un colectivo. ¿Y para qué? Para ir haciendo su casa, para ir comprando partes del colectivo, para poder seguir progresando. La primera escuela es la casa y yo lo único que vi en mi vida fue que mi viejo se rompió el lomo laburando todo el tiempo. Yo jugaba de arquero. Y el arquero tiene algunas características muy distintivas respecto al resto de los jugadores. Se viste distinto, que usa guantes, el entrenamiento es un entrenamiento distinto. Digo, si el delantero erra el gol no pasa nada, pero si el arquero se equivoca es gol. Vos jugás con la tribuna en tus espaldas y te tenés que aguantar un montón de cosas. Me acuerdo de una final, estaba todo el público en contra por una cuestión de que ellos eran locales. Bueno, teníamos todas de perder. Y de repente, claro, vos imaginate, había un montón de gente de nuestra que obviamente lo alentaba todo porque estaba jugando muy bien. Pero claro, toda la hinchada contraria, encima con el apellido en la espalda, el Milei puteaban. Pero, ¿qué pasó? Javi fue uno de sus mejores partidos. Salimos campeón. Y lo que ha jugado Javi... ese partido era increíble. Tuvimos que salir escoltados porque lo querían matar. Y era con toda la hinchada en contra y cuanto más lo puteaban, más fuerza agarraba. Todo ese clima hostil que recibe un arquero, todo ese puesto tan solitario, toda esa situación donde tener que cargar la responsabilidad de que si te equivocás es gol. Ha hecho todo siempre para llegar a su máximo logro. Y la verdad eso es muy admirable, porque todo lo que emprende, lo emprende con esas ganas de ser el mejor. Yo estaba acompañando a mi mamá en un supermercado en el año 89, durante el mes de junio, que fue la hiperinflación de Alfonsín,
y yo estaba apoyado sobre el changuito y veía que pasaban unas chicas remarcando los precios y yo veía que los precios estaban subiendo y que la cantidad demandada no bajaba, sino que la gente se abalanzaba sobre los productos. La solución de Dignidad hizo que dejara de jugar al fútbol porque eso me demandaba 6 horas por día. Y me empecé a poner a estudiar de manera intensa y a los 20 años escribí mi primer artículo académico que se llama La hiperinflación y la distorsión en los mercados. No sé si muchos lo saben, pero Javier es uno de los mejores promedios de la facultad. En este momento pasa lo mismo, porque cuando nosotros empezamos había mucha gente en contra. Y más allá de todo lo que le dijeron, de todo lo que hicieron, obviamente que en la política se maneja distinto porque te hacen operaciones, operaciones de prensa. La fuerza para seguir adelante, y cuanto más le pegan, más se fortalece. Nosotros venimos a proponer el modelo de la libertad. Nosotros proponemos volver a los valores de Alberdi. A ver, cuando se aplicó el modelo de Alberdi a Argentina, sí, en la Constitución del 53, que se puso en marcha a partir de 1860, Argentina era un país de bárbaros. Y en 35 años, en 1895, Argentina era el país más rico del mundo. ¿Y cuándo comenzó la decadencia argentina? Cuando empezamos a abrazar las ideas socialistas. Proponemos ir contra el status quo y barrer, sí, con, ya sea con el socialismo de malos modales, llámese kirchnerismo, o el socialismo cool. Creo Victoria, que es difícil convivir con Milei. No, la verdad que estoy... Es muy vehemente. No, es muy vehemente. Es la primera vez en muchos años en la ciudad de Buenos Aires en la cual existe realmente una opción que representa a los ciudadanos que piensan como nosotros, que son políticamente incorrectos. Somos personas que venimos de afuera, que vamos a ejercer el derecho a la resistencia en defensa de los ciudadanos. Esos ideales que en la Argentina se perdieron, los ideales liberales, que gracias a la pasión y los gritos de Javier Milei, hoy están de vuelta acá en discusión. ¿Por qué? Porque nos hicieron creer que había una grieta entre dos espacios políticos. Pero la grieta que venimos a combatir nosotros es la grieta entre los políticos y la gente. Con todas las operaciones que nos habían hecho, con todos los infiltrados, toda la gente que lograron que nos traicione, ¿viste? Con todo el quilombo que nos armaron, lo caótico que fue el cierre de listas. La verdad que cuando arrancó la campaña estábamos desorganizados, desarticulados. Cuando empezó la campaña la tuvimos que empezar con muy poco tiempo. No nos pudimos preparar. Hubo mucho tiempo que se perdió tratando de armar la alianza que otros habían destrozado. Así que la campaña la tuvimos que empezar de golpe, de 0 a 100, contra reloj. Hola, ¿cómo están todos? Tengo la triste responsabilidad de decirles que Javier tiene la voz recontra tomada y no va a poder hablar. Si preguntan por qué tiene la voz tomada, calculo que todos estuvieron en el acto del sábado. Es fácil, difícil recuperarse después de semejante exposición que hizo. O sea, ¿cómo viviste ese momento de tener que ordenar para que todos tiremos para el mismo lado? Fue un desafío muy importante. Era juntar a todos y decir, bueno, vamos a ir para un lado y que todos lleváramos las mismas ideas, en el sentido de ir para adelante, ¿no? Esta es la primera caminata de muchas. De muchas caminatas en las cuales tenemos que llenar la ciudad del grito de libertad. Que vamos a salir a caminar, que vamos a desperdigar, que vamos a difundir nuestro mensaje frente a la población. Desde hace décadas está votando lo que puede. Y hoy va a poder votar lo que quiere, lo que siente. No nos dejen solos en esto que es una verdadera revolución. No solo por la libertad, sino por el futuro de nuestra Argentina. Y yo pensé que iba a entrar al búnker, iba a ver encuestas por todos lados, y un montón de gente haciendo cálculos, ¿viste? Y estudios electorales y de territorio, resultados de focus group. Y cuando llegué, viene Cari y me dice, no, Santiago, no tenemos nada de todo eso. O sea, no tenemos plata para hacer encuestas, no tenemos plata para hacer estudio, ¿no? O sea, acá nos vamos a manejar con nuestras convicciones, vamos a dar nuestro mensaje a la gente, vamos a hacer la campaña pulmón y que sea lo que Dios quiera. Al no tener recursos, tuvimos que usar mucho la creatividad. Y desde todos lados la usamos. El recital del sábado me dejó menguada la voz. Pero... ¡Ruge el león! ¡Vamos! ¡Vamos! Así es que les pido que nos sigan acompañando en esta gesta histórica, porque vamos a terminar torciendo esta historia de decadencias para volver a ser una potencia mundial. Gracias por acompañarnos y ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva! A ver, se decía que medíamos 5%.
O sea, con eso no estábamos ni llegando a que Milei sea diputado. Yo conozco muchos profesionales en muchas áreas, pero ¿sabes qué es lo más importante? Que el grupo que tenemos nosotros lo hace más por un ideal que por otra cosa. Y yo considero que cuando las personas con las que te rodeas son buenas personas, todo fluye mejor. Ahora la gente. Bueno, es que es esto, los liberales te vamos a traer la gente. ¡Libertad! ¡Libertad! Primero, estoy cansada de todos los políticos que tuvimos hasta ahora. Todos son lo mismo. Estamos cansados, todo el mundo avanza, todos vamos para adelante, menos en Argentina. Estamos cansados de los kirchneristas, de los macristas y de todos los que nos roban y nos vienen robando hace un montón de tiempo. Y a través de mi hijo, que es joven, lo conoció a Javier y todos los días me hincha, me hace ver los videos y me explica, y me explica, y me explica. Y digo, realmente tiene razón. ¡Va de frente, Milei! Así que lo mínimo que podemos hacer todos nosotros, más que nada la juventud, es venir a apoyar a Milei. ¡Arriba, Javier! ¡Arriba, Javier, loco! ¡Arriba, Javier, Milei! Por eso quiero armar una empresa, quiero que sea acá, no quiero irme a otro país. Me encanta Argentina y vamos por la libertad. Ojalá que Javier pueda continuar con este mensaje. La sociedad argentina necesita un despertar a la vida, al progreso, a la libertad. Ya estoy harta de tanta pobreza, de tanta porquería. Y te digo más, voy a dar la cara, porque quiero que todo el mundo que vea este video sepa lo que yo pienso. ¿Eh? ¡Esta es la moto libertaria! ¡Viva Javier! ¡Para la libertad, carajo! Recorrer la calle, estar con la gente, estar muy cerca de la gente que estaba sufriendo. ¿Cómo anda la mano? Está flojo el trabajo. Pero está flojo. Estamos al 50%, estamos sin servicio LUN, sin eventos, sin fiestas. Y ahora se empiezan a notar las consecuencias, pienso. Claro, porque al principio es como que la gente consumió de golpe porque estuvo tanto tiempo encerrada, pero ahora ya te das cuenta que no tiene plata la gente. En la casa están aislados, están fuera de la realidad. Sin impuestos ni hablar. Trabajamos para pagar impuestos. ¿Hace cuánto tenés el local acá? O sea, ellos no entienden la realidad, entonces tienen que recurrir a equipos gigantes de asesores que les hagan encuestas, Fukuru, para entender qué le está pasando al ciudadano medio argentino. Bueno, nosotros éramos el ciudadano medio argentino, no necesitábamos que nos explique un ejército de asesores. Éramos nosotros mismos los que entendíamos lo que estaba pasando. Entonces pudimos dar en la tecla de lo que esta elección se iba a tratar. Era tanta la gente que se iba sumando. Después de la segunda o tercera caminata ya no se podía circular. Bueno, en un momento estábamos hablando con Javier y le digo, che, Javi, sin darnos cuenta estamos cortando la calle y la cantidad de gente que hay. Vamos a tener que estructurar esto de una manera diferente. ¡Almas libres que no han podido doblegar nuestras ganas de ser libres! Gracias por ser parte de la reconstrucción de Argentina. Es por eso que quiero que quede tatuado en cada uno de nuestros corazones la definición de liberalismo de nuestro gran prócer, Alberto Venegas Lynch, hijo. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, defendiendo el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Para que se vaya la corrupción de Argentina y para que sobre todo sea un país liberal, libre mercado. Javier, no sos una alternativa, sos la única alternativa. ¡Viva la libertad, carajo! Porque bueno, yo ya estoy en las últimas. Yo voy a votar por todos los chicos y los chicos que voten a Milei. ¡Viva Milei, carajo! ¡Viva la libertad!
tengo una opción para ir y votar con convicción y contento y no el mal menor, como lo vine haciendo todo este tiempo y la verdad que ya estoy cansado. Así que yo, mi hermano, mi novia, mi familia, vamos a votar con todo gusto a Javier Milei. Es Milei o Ezeiza, simplemente eso. El crecimiento que se vio fue exponencial. Va a ser, creo que, una marca que se va a mantener hasta el día de hoy. Esto es de Jacobe y Asociados. Los liberales acaparan casi un 8% de la intención de voto. La intención de voto a Milei aumenta un 19,6% entre los menores de 35 años. Su desafío es bajar la imagen negativa. La lista de López Murphy tiene mejor intención de voto. Tenemos que trabajar juntos para nuclear a una gran parte de la sociedad argentina que hoy no tiene representantes. Están esperando que haya gente que diga lo que no quisieron decir durante décadas nuestros políticos. Porque hoy en día, decir lo que pensás, decir la verdad, defender tus ideas, es un acto revolucionario. Habíamos sorprendido y dejado muy preocupados a un montonazo de gente. Estábamos diciendo que íbamos a pelear fuerte. Que acá no estábamos para hacer una campaña testimonial como hacía el liberalismo todo el tiempo. Esto es muy raro. Por primera vez el kirchnerismo estaría resbalando en el voto joven. Jóvenes por la libertad, pero no por la libertad propia. Por la de los demás, que es la mejor libertad. La libertad de los otros. Porque libertad para mí y que se jodan los demás no es libertad. No. Que le vayan a contar a otros con esa libertad. La verdadera libertad es cuando uno sacrifica su propia libertad de estar abocado a una tarea solidaria, ir para que los demás sean libres. El primer objetivo de Cristina Kirchner, ¿cuál es? Apuntar a los jóvenes. En la Cámpora reconocen que hay un sector del kirchnerismo que empezó a perderse. Hay un sector al que nunca le hablamos y que está creciendo, muy movilizado a través de las redes sociales. No se sabe cuántos votos puede alcanzar, pero empieza a crecer. Este gobierno que decidió ponerse primero ellos, primero la casta política. Y nosotros venimos a decir lo que no, que ahora primero estamos nosotros, ¡vamos! Los que laburamos. La manifestación más brutal de la casta fue el vacunatorio VIP, fue el robo de las vacunas. Si eras de la casta, te vacunabas antes y vivías. Si no eras de la casta, te morías. Ahí fue cuando entró en la conciencia de la gente la tremenda separación que había entre los ciudadanos comunes y la dirigencia política. También en la fiesta de Olivos, donde mientras nos tenían a todos encerrados, ellos estaban de joda. Y ojo con el cumpleaños de Carrió, porque eso también pasó y lo quisieron tapar. Tener un trabajo, tener una estabilidad, llegar a fin de mes es lo normal, ¿no? Bueno, en Argentina no. Nos quitaron todos los recursos y nos aplastaron con impuestos. Los políticos, que supuestamente son los que tienen que fomentar a que la economía se mueva, están ahí cada vez más ricos y se hacen los buenos. Se hacen los buenos y es durísimo eso para las personas que de verdad quieren lucharla y es remarla en dulce de leche. Queremos volver a la Constitución alberdiana de 1853, que se respete los derechos de propiedad, el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Este grupito de libertarios, ¿sabés lo que me preocupan? Que están formados. Ojo. El peor error que nosotros podemos cometer es subestimar este tipo de foco. Hay liberales que hablan de libertades, pero son muy conservadores. Y en el fondo lo que le proponen a los chicos es que salgan y luchen contra los que le dijeron que se queden en sus casas, pero cuando salgan a la calle, dejen que todo siga funcionando como estaba. A esos liberales, píquenle el boleto, muchachos y chicas. Te quiere picar el boleto. Alberto, querido, ¿sabés qué te diría Néstor? Alberto, ¿estás nervioso? Y la palabra casta, que solía ser utilizada por Milei, parecía un exabrupto de un loco. Un poco ahora, con todo respeto, un poco loco está. Albert, como todos nosotros. Sí. Claro, como todos nosotros. Yo digo que los precios no los ponen los trabajadores ni el gobierno. Yo digo que los precios los fijan los empresarios y los grandes monopolios. Y un tema de competencia. También hay monopolios
Entonces tenemos que ir sobre los monopolios para que haya una verdadera competencia. Los monopolios no ayudan, claramente no ayudan a bajar la inflación. Pero ya empiezan a subir los precios, ¿no? Con este cambio del valor del dólar. Bueno, yo quiero decir que yo pedí un estudio, todavía no lo tengo, pero cuando lo tenga lo voy a decir y lo voy a mostrar públicamente, para mostrar quiénes son los empresarios que están aumentando los precios que no tienen componente importado en sus productos, porque no tienen razón para aumentar. La concentración de la producción de los alimentos, la fijación de los precios en pocos operadores. Y para eso hay que ser firmes, compañeros, plantarse frente a los poderosos y decirles que esto así no puede seguir. ¿Para vos son lo mismo? Ideológicamente son muy afines. Rodríguez Larreta y Kicillof son afines ideológicamente. Yo no comparto. La verdad no tienen nada que ver uno con otro. El año pasado fue el año que más se invirtió en obras en la historia de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y de dónde sacaron la guita? La ciudad, plata que ustedes mismos... Cuando vos ves el Metrobús, que está bárbaro, atrás del Metrobús hay miles de personas que tuvieron laburo en esa obra. Son 5.000 millones de pesos directamente aplicados a la obra pública, directamente aplicados a la generación de empleo, pero indirectamente aplicados a la reactivación de muchísimas áreas de la economía. Y esas miles de personas pagaron impuestos, con lo cual les puede hacer más obras. Vas generando un círculo virtuoso. Pero también los trabajadores y trabajadoras que van a participar de estas actividades consumen, gastan y dinamizan las economías. Son keynesianos ustedes. Pero por supuesto, más bien que somos keynesianos. Me considero en economía más keynesiano. Tenemos esta casta que se divide para ir a elecciones, pero para gobernar funcionan como una corporación, funcionan unidos, protegiendo sus propios intereses. Arrancaron con Cambiemos, después Juntos por el Cambio y ahora Juntos. O sea, ya ni siquiera tienen vocación de cambio, porque en realidad se convirtieron en parte del statu quo y en realidad ahora quieren vivir de los privilegios de la política a costa de los que laburan. ¿Argentina fracasa por...? Me resulta bastante sencilla la pregunta, aunque no lo creas. Porque los políticos gastan más de lo que recaudan. Chau. ¿Lo entendimos? Argentina no camina porque los políticos gastan más de lo que recauda. A partir de ahí, todo lo demás. Como los políticos gastan más de lo que recaudan, toman deuda. Como los políticos gastan más de lo que recaudan, se pone a imprimir para seguir gastando. Como los políticos gastan... Bueno, ¿y para qué gasta más de lo que recaudan? Entre otras cosas, para comprar votos, para comprar voluntades. Yo creo que en algún momento nos vendieron hace muchísimos años que se podía vivir del Estado y que del otro lado los que producían, los que laburaban, los que invertían era gente que podía estar o no estar y que había que controlarlos y que había que perseguirlos y que había que, en tal caso, contarles las costillas. La mitad de la sociedad vive del Estado, por lo tanto vive del sector privado, y del otro lado hay un sector privado que no puede más porque la otra mitad los está esquilmando. Entonces cada vez produce menos, cada vez contrata menos y cada vez invierte menos. Digamos, o sea, no te voy a robar porque no te voy a subir los impuestos. Lo que decimos. Digamos, porque no te voy a avanzar sobre el derecho de propiedad, que es lo que hicieron todos estos chorros hijos de puta del status quo que nos vienen empobreciendo hace 100 años. ¡Vamos! ¡Bienvenido al sur! ¡Bienvenido a Boedo! Los políticos nos mintieron, nos empobrecieron, nos mataron, nos robaron y nosotros vamos a seguir eligiendo a los mismos. ¡No! Es hora de transformar la Argentina. Es hora de la libertad avanza. ¡Hey, vamos, Miguel! Tenemos un enemigo en común. La casta política. La casta política, exactamente. El status quo. ¿Sabe todo? No. Pero ¿sabés cómo estoy esperando la elección? Nunca tuve tanta ganas de ir a votar, mira cómo esta vez. Gracias. Por vos. Tuvo que intervenir la policía para que la gente pueda subirse a la vereda porque desbordaba la esquina donde lo esperaban a Milei. Habíamos ganado por completo la calle. Los demás candidatos no salían porque quedaba en evidencia que no movían a nadie. Y si salían, los iban a cagar a puteadas por todos lados. Harry puede caminar entre medio de la gente y la gente lo quiere. Entonces, también eso nos ayudó mucho. El carisma de Javier, que es impresionante, ¿no? Quiero comprometerme nuevamente frente a ustedes y cómo lo hago en cada uno de los lugares donde vamos a dar caminatas y charlas. ¡Jamás
vamos a ir contra la libertad. Jamás vamos a crear nuevos impuestos. Y vamos a trabajar para bajar esos impuestos. Vengo en representación de mi hijo. Y esas picardías de los aparatos políticos de ir a provocar a la gente que está esperando a su candidato, Larreta, Vidal, por favor, ¿no? Qué tontera. Estaba la gente de Milei en una esquina y fueron los de Juntos a poner una mesa ahí. Fueron a provocar a los de Milei. Este señor muy bien, ¿eh? Que estaba coordinando la campaña, poniendo calma a la gente que se exaltó. Y esto de, es provocador lo de Juntos acá. Vamos a decirlo, parece que no se puede decir nada de Vidal y de Larreta. Y tienen vicios de algunos peronistas del conurbano, de lo que ellos después le dicen los varones del conurbano. Vamos, Larreta. Decidimos que el primer spot sea un verdadero manifiesto político. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es el problema? ¿Contra qué y contra quién luchamos? ¿Cuáles son nuestros principios? ¿Y cuál es nuestra propuesta para el futuro? Nosotros teníamos que trabajar con muy poquito. Así fue como que conseguimos prestado el Club de la Infancia de Javier, el Ideal, en Lugano. Nos prestan el lugar, lo que ya era un ahorro enorme. Eran los candidatos mirando a los ojos de la gente. Hace décadas que la clase política se pone siempre por delante tuyo. Los gobiernos que pasaron nos fueron defraudando y nos dejaron cada vez peor. Mientras los políticos se hacían ricos, vos no podías progresar. Podemos tener un país distinto, un país que se resume en una sola consigna. Primero estás vos. Primero estás vos. Antes que los políticos, sus socios y los vivos de siempre. Donde los culpables sean los delincuentes y no las víctimas. Donde los jóvenes puedan proyectar su futuro, pero acá, no en otro país. Se viene un país nuevo, donde primero estás vos. Es hora de votar por la libertad. Milei Villarruel, precandidatos a diputados nacionales, y Marra, precandidato a diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Libertad Avanza, lista 504A. Yo cuando empecé la campaña, pensé, bueno, acá van a venir las agencias gigantes de publicidad que tiene el Frente de Todos y Juntos por el Cambio y me van a destrozar. A ver, lo demás tienen fortunas para gastar en esto. Es la misma persona que conocí hace más de 20 años con el compromiso y dedicación de siempre. Es saber que voy a contar con la palabra justa en el momento indicado. Cuando aparece el spot de Vidal y Larreta, yo no lo podía creer. Para mí, María Eugenia, es amistad, es empatía, es poner el cuerpo. Es siempre para adelante. A ver, en un spot que no habla de ni un solo problema de la gente. O sea, era impresionante el nivel de desconexión que había con la gente. Estaban como aislados, aislados de la sociedad, hablando de ellos mismos, sin importarles un huevo lo que le estaba pasando a la gente. Era Larreta bendiciendo a Vidal como su elegida. Digamos, era una cosa tan endogámica de casta. Y además, ¿qué hacía Larreta que hiciera parte de la campaña? O sea, Larreta ya estaba pensando solamente en su candidatura presidencial, ¿viste? Él estaba ahí como que quiero figurar en la campaña, una campaña en la que él no era candidato. Yo no la voy a votar a Vidal, por más que Larreta me diga que la tengo que votar a Vidal. No la voy a votar a Vidal porque Vidal se borró durante toda la pandemia. ¿Por qué yo debería votar a alguien que me dice que chatea con Máximo Kirchner y no me cuenta que chatea con Máximo Kirchner? ¿Por qué tengo que votar a una persona que no sé qué relación tiene con el oficialismo? Y cuando aparece el spot del kirchnerismo... Agus, salimos. Salimos a buscar las vacunas. Salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir. ¿Salen o no salen esas empanadas? Vamos a salir a dar una vuelta, o muchas. Las familias van a salir. Era una gran, gran, enorme producción. Y dije, bueno, nos destrozaron. O sea, es un spot gigante. ¿Ya está saliendo la camioneta? Vamos a salir a cosechar. Vamos a salir a la igualdad. Un colega que estaba trabajando en la publicidad del Frente de Todos agarra y me dice, che, Santiago, hicimos un focus group. Y el problema del spot del Frente de Todos es que por más que es una cosa gigante, una mega producción, la gente no le cree. La gente no le cree al spot. El spot no funciona porque la gente ve que todo lo que está ahí es todo mentira. Es toda una puesta en escena, es todo propaganda, es todo falso. Entonces vos podés gastar millones y millones en un spot, pero si no es real, pierde muchísima fuerza. O sea, la verdad sigue siendo importante a la hora de hacer la publicidad. Anticapitalismo, pales, pibes.
Ey, no sé si te enteraste, hay una candidata que se planta en las calles ya contra la precarización, junto al trabajador y cortando puente Pueyrredón. Wow, wow, Manuela Castañeira, la que lucha en la calle mientras los del agro tiemblan. Yo, contra la precarización, pidiendo 100.000 pesos de salario mínimo. Yo, yo, contra los libertarados que defienden a Milico y son unos fracasados. Nosotros teníamos el candidato más histriónico, más showman, más divertido, más extrovertido. Y sin embargo, decidimos, no, la gente la está pasando para el orto, la gente está saliendo de la pandemia, la gente está realmente muy mal, o sea, hagamos una campaña seria, hagamos una campaña pensando en la situación en la que está la gente, la situación por la que nosotros mismos estábamos viviendo, entonces la entendíamos perfectamente, había que matar todo el cringe, bajarlo a cero, completamente a cero. Milei es el único político que hizo un spot de campaña hablando en serio, ¿saben? Por algo el fenómeno Milei está siendo tan impresionante para la gente. Lo que está pasando con Milei es impresionante. Bueno, de hecho yo, digamos, voy a renunciar a mi dieta. Si no me lo dejan hacer, no me importa. ¿Sabes qué hago? Voy a hacer un sorteo público donde la gente se lleve la dieta. Yo no la voy a cobrar. Mirá que estás comprometido. Vamos a ir a ver, Lo hago frente a cámara. Les doy mi compromiso que si el resto de los diputados no me dejan avanzar en un proyecto para renunciar a la dieta la voy a poner a disposición y que sea sorteada y se la lleva el que gana el sorteo. Se sorteará por Lotería Nacional, no sé, por donde quieran. La verdad es la siguiente. Hoy cuando Larreta mira las encuestas, porque, a ver, de todos los políticos, Larreta es el más profesional de todos. Tiene encuesta todos los días. Todos los días la actualiza todos los días, con la guita de los pagadores de impuestos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No con la de él, Digo, aclaro. O sea, utiliza esas herramientas no solo para hacer política, sino para, digamos, ver cómo le pega a los opositores. Perdón, José, Jacob, ¿esto es así? ¿Todos los días a veces hace una encuesta? Están monitoreados todo el tiempo. Están monitoreados. O sea, que vos decís que... Mirá, la verdad, la política es una basura. Pero cuando nos metimos, dijimos, esto no va a ser fácil. Era obvio eso. Una persona que estaba trabajando con nosotros hace hacer toda una investigación para ver, digamos, si tenía esqueletos en el placar y si había algo que podían usar para hacernos campaña negativa. Y entonces me dice esta persona, mira, te tengo una noticia buena y una mala. La buena es que no te encontraron nada. Ah, dije, qué bueno entonces, estamos bárbaros. No, eso es la parte mala también. Me dice, no, el problema es que como no tenés nada malo, te lo van a inventar. Cada vez que nos hacen una operación, nos hacen un montón de cosas para bajarnos. Como no tienen fundamentos, los inventan. Se meten con la familia, que es algo que no corresponde. Pero yo creo que son las reglas del juego. O jugás o no. A nosotros nos toca lidiar con el tipo que probablemente es el tipo más sucio, más roñoso, más rastrero, más vil, más tramposo de la Argentina. Bueno, además te está hiperblindado. Me dice Larreta, bien, de buena fe. Tenemos para vos una pauta de tanta guita. ¿Él, Larreta? Estás al aire, boludo, en vivo. Pero no, peronista, no, ¿en qué sentido le decís a Larreta? Larreta aumenta el gasto público a niveles desmedidos. Es escandaloso lo que está pasando con el gasto público. Se gasta dinero en pauta publicitaria para levantar muchos muertos y pagar protección mediática en muchos lugares. Larreta es una persona que trabaja sistemáticamente para ensuciarme, para operarme. No tiene ningún tipo de límites. Si tiene que atacar a mi hermana, lo hace y no le importa. Cuanto más subamos, más nos van a pegar. Yo lo que le dije a Javier es, mirá cómo será lo que vos estás midiendo y moviendo en la sociedad y lo que molesta, porque yo creo que a muchos políticos el problema es ese. Molesta. De hecho, ellos lo que decían es que cuando ellos tiraran todo el aparato a operarme, ni siquiera iba a poder llegar a la banca con el propio deterioro que me iban a causar durante la campaña.
íbamos a estar con suerte en 5 puntos y en el mejor de los casos metíamos un legislador o dos. Me cansé, lo voy a contar. En el gobierno de María Eugenia Vidal, a mí me apretaron varias veces con la amenaza que nos sacaban la pauta. Pero hay que decir las cosas como son, las cosas juntas. Estamos acá, nos metimos acá. Bueno, ahora seguiremos con estas reglas y nos tendremos que acostumbrar a que esto es normal. Se dedican a revisar mi basura. Esto no es una metáfora. Esto es literal. La basura que sale de la bolsa de tu cocina. Exacto, sí. ¿Revisan? ¿Hasta eso te están revisando? Bueno, también, digamos, se han metido con mi historia clínica. Tienen un equipo de 30 personas dedicados a ensuciarme, a crear operaciones, a instalar cosas aberrantes. Empezaron a decirnos que éramos peligrosos, a instalar ese mote. ¿Cómo, policía, le va, doctor Milei? ¿Cómo anda usted? Yo me pongo de pie. Llegó Milei, me pongo de pie. Es un placer. Más liberal que yo. Parece un personaje salido de un cómic, pero yo te voy a decir que es un loquito peligroso. Es un loquito peligroso. Milei es lo más peligroso que hay. El populismo de derecha es temible. Si tuviera poder, para mí sería peligroso. Es un tipo que puede ser políticamente peligroso. Un elemento peligroso. Para mí lo de Milei es peligroso. La mentira es moneda corriente. Y la mentira sin sentido muchas veces. Como perdieron el sentido, no sabían cuál era su estrategia, qué es lo que tenían que plantear, nada. Había mentiras sin sentido. Los querían llevar a lugares donde, no, mirá, está mal eso. Y Milei es una persona peligrosa, con ideas que son fascistizantes. Tal vez algunos optaron, bueno, como es una fuerza menor, no, es peligroso lo que hacen. Es peligroso porque estaban llegando mucho a la juventud. No es un personaje simpático, no es un personaje divertido, es un fascista peligroso. Son propuestas de tipo fascista, porque acá en la Argentina esa propuesta económica solo se puede llevar adelante con una dictadura militar. Acusarnos de ser un espacio fascista fue la estupidez más grande que pueden haber inventado. ¿Qué quiere decir? Que ser liberal está bien. Por eso tenés que decir algo que no soy. Entonces te quieren sacar del eje. O sea, ¿qué tiene que ver el liberalismo con el fascismo? Nada. ¿Por qué dicen eso? Porque no pueden decir nada sobre el liberalismo. Entonces te tiran cualquiera. ¿Pero qué me estás hablando? Yo no estoy hablando al revés. O sea, el liberalismo está en contra del fascismo. Somos los principales opositores. No pueden reconocer que el liberalismo haya llegado a donde llegó, siendo el espacio del sentido común. Entonces tratan de llevarte, no, vos no sos eso, sos otra cosa. Ah, quiere decir que si reconoces que soy liberal, te das cuenta que estás perdiendo. Entonces me inventás algo que no soy. Yo creo que cada vez que le pegan y cada vez que lo difaman y cada vez que mienten sobre él y la gente descubre que están mintiendo, lo hacen más fuerte. Porque, seamos sinceros, él es libertario. A él no le gusta la política. A ningún libertario le gusta. Y esto que está haciendo no lo hace por él. Lo hace porque siente la misión, o sea, siente el deseo de ayudar, de involucrarse. Gracias. Muchas gracias. Mire, era ahí. Soy partidario de vos, ¿eh? ¡Oh, qué grande! Soy partidario de vos. Soy partidario de vos. ¿Eh? Gracias. Yo soy libertario también. ¡Esa, carajo! ¡Vamos! Yo soy libertario. Gracias. No, yo no me pongo una correa para que me marque un político. Mi hija se tomó el otro día una foto con vos en el Congreso. ¡Ay, qué bueno! Que la tengo ahí. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Muchísimas gracias. Bueno, nosotros somos emprendedores, así que estamos de a poquito saliendo, ya tenemos nuestra marca. Sí, veo así que queremos capitalizar para salir. ¡Alpa! Veo que, digamos, tenés claro de qué va la mano. Me encanta. Vamos, muchísimas gracias. Mucha suerte. Puede ser siempre el zapatero cuando... Obviamente. Gracias. Me encanta que vengan a recorrer el barrio, que vean que no es como la gente dice. Obviamente, hay que venir y hay que hablar. No entran hasta la 31, yo hace 40 años que vivo acá. Y recorro, voy a trabajar a las 4 de la mañana, nadie me toca. ¿Dónde estamos? Así que pueden caminar tranquilos. Obviamente, por eso acá estamos. ¿Y cómo viene la mano? Más o menos acá en el barrio. Remándola, sí, ¿no? Sí, remándola bueno. Como todo acá en el barrio, sí. Bueno, pero por lo menos le pone garra y la... Sí, y, obvio. Y gusto conocerla. No, sí, pero yo la veo siempre por el tele. ¡Acá está! ¡La peluquera! ¿Tenés la foto, hija mía, eh? ¿Foto costera? ¡Mante boca! Pensé que nadie me aparecía acá. ¿Pero cómo no voy a venir?
ven de izquierda, ¿viste? Dije. Pero ¿cómo no voy a venir? Por eso por acá, ¿viste? O sea, pero más todavía, digamos. O sea, lo de la izquierda son los que te dicen que para salir del pozo tenés que cavar más. Sí, sí, lo que queremos no es eso. No son exactamente. Planes, no es el laburo. Es laburo. Exacto. Créeme que estamos comprometidos en eso. Por favor. Gracias. Eso es la última esperanza que te veo. Gracias, muchísimas gracias. Y acá en la Villa 31 lo conoce mucho, mire, acá vino gente. Me dice, yo gracias a Vidal y estudio economía. Esas cosas son fabulosas. ¿Eh? Vos sos transversal, te lo dije siempre, sos transversal. Desde la clase alta a la clase más baja, en la Quiaca, en Famayá, en cualquier pueblito te conocen. ¿Estás confiado? Nunca confiado, pero estamos con ganas de seguir adelante. Sí. Disculpe, pero estoy muy nervioso. Tranquilo. No pasa nada, por favor, tranquilo. Sí. Bueno. Pero de verdad creo en usted, señor. Muchísimas gracias. Sí. Acá se respira mucho más el liberalismo que lo que en determinados estratos se imaginan. Lo que ha llevado a cabo el aniquilamiento de la pobreza en el mundo fue el liberalismo. A ver, los prejuicios están en todos lados, pero los mayores prejuicios están en los que creen que, digamos, yo no me puedo meter acá adentro. Esos son los que tienen los prejuicios. La gente de laburo no tiene problema conmigo. Vos sabés que estuvo acá Ricardo López Murphy al comienzo del programa y dijo que vos hacías kirchnerismo al revés, en referencia a la agresión. Bueno, digamos, será la opinión, digamos, de alguien que tiene que explicar que quiere hacer liberalismo adentro de un espacio socialdemócrata y que, digamos, no es ni más ni menos que un caballo de Troya y un empleado de la Reta. Ah, bueno. ¿Estás duplicando la apuesta? No, solamente estoy describiendo la realidad, digamos que algunos, digamos, quieren mirar para otro lado y que otros no quieren declarar. Digamos, López Murphy no pertenece al espacio de Justo por el Cambio, más allá de este acuerdo para esta elección. Y no lo considerás radical, hace mil años que no es radical, ¿no? Hace mucho, no, hace más de 20 años que se fue del partido. Uh-huh. Pero bueno, en estas elecciones, para evitar la fuga de votos por derecha, Horacio Rodríguez Larreta arregló con López Murphy para que se presentara. Pero para eso, del espacio. No lo tenés que decir eso. ¿Vos estás diciendo que lo que dijo Rubinstein es mentira? No, estoy diciendo que lo que dijo Rubinstein es verdad. Ah, o sea que... Ah, pará. Nefasto, Está escrito... Nah, esto es tremendo. Está grabado. Y fue muy interesante porque durante la campaña, en lugar de discutir en las PASO, por ejemplo, con sus competidores dentro de las PASO, o sea, su interna, que era Vidal o que era Rubinstein, digamos, López Murphy, a pesar de conocerme de muchos años atrás, hablaba mal de mí, me criticaba a mí, me acusó de ser kirchnerista, me acusó de ser castrista y me acusó de ser chavista, mintió descaradamente sobre mi persona, alguien que prologó libros míos, alguien que me ha visto exponer, alguien que conoce cómo pienso, no solo que dijo esas cosas, dentro de su equipo había gente que además me tildaba de nazi, sabiendo que eso no tiene nada que ver conmigo. Son tantas las mentiras, tantas las apuñaladas por la espalda, que estoy preocupado. ¿Hasta dónde van a ir con tal de bajarlo? Acá los judíos votaron a Hitler. Los judíos alemanes terminaron en Auschwitz. Tengamos cuidado porque el chico puede saber economía, pero puesto a presidente, esto puede ser Hitler. Y se los digo en serio, es peor todavía, ¿no? Muy hitleriano. Claro, por favor. Claro. ¿Cómo? ¿Desde cuándo? El discurso del es filonazi. No. ¿Qué característica le adjudica a Milei de nada? Cuando dijo que era... Lo que empezamos a bajar. Fuera del sistema, dentro del sistema. Profe. Es un político más. Luchando contra estos políticos, es un zorro. Jamás me imaginé que quienes se llenan la boca hablando de la República, los valores y hasta de Dios, iban a banalizar el holocausto con tal de que ganar uno o dos puntitos en una elección. Con todo el ataque ese, cuando me acusan de nazi y dicen todas esas barbaridades, empiezan a aparecer muchas personalidad de la comunidad judía diciendo no, con Milei no, justamente con Milei no, porque no es el caso. Entonces empiezo a recibir una gran cantidad de defensas muy importantes y en toda esa dinámica, un día me invitan a ir al templo de Borges,
Y ahí tuve también la dicha de conocer a Axel Vallis, digamos, un rabino, digamos, una mente verdaderamente brillante. Y a partir de ahí también empecé a interactuar y a tener un crecimiento espiritual muy fuerte. Yo chateo o hablo con Axel cerca de una vez cada dos semanas, por decirlo de alguna manera. Pero cuando hablamos son de 3 a 5 horas, o sea, no es un coso así al aire. En general las interacciones son, él me manda algunos temas, como él sabe que yo sigo la para allá, entonces ahí a mí se me disparan cosas y empezamos a interactuar. Un crecimiento espiritual fabuloso y el cual me hace muy, muy feliz. ¿Y en algún momento no pensaste, esto es demasiado, esto es imposible? Nunca. O sea, nunca ni dudaste de tirar la toalla, nunca. Nunca, no. No, nunca. No vamos a abandonar y por más que nos hagan lo que nos hagan, no vamos a bajar los brazos. Lo que más recuerdo del primer acto de Parque Lezama fue que estaba todo en contra. Fue todo un calvario conseguir la aprobación y cuando estábamos montando el escenario vino la gente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a querer clausurar el evento porque dice, no, bueno, ustedes tienen toda, teníamos habilitación para luces, esto y todo esto, pero sin sonido. ¿Vos notabas que había como una mala voluntad de otro lado? Obvio, escúchame, nos cortaron las calles, nos armaban actos el mismo día que nosotros armábamos actos. Cada cosa que hacíamos era una piedra en el camino. Por eso yo te digo que hasta que no termina cada acto y nos subimos al auto, estoy desde las 6 de la mañana con el corazón en la boca. De un lado o del otro siempre nos quieren bajar los actos. Estuvieron hasta último momento para darnos la fecha. Cosa que podamos tener menos tiempo de convocatoria. Y solamente nos habilitaron la fecha donde jugaba Argentina-Brasil. Sabemos que los argentinos somos muy futboleros y sabemos que nuestro principal rival es Brasil. Se jugó el partido Argentina-Brasil ese día. Y estuvo lleno, pero a explotar de gente de principio a fin. Salió todo perfecto. No solamente era luchar contra los demás candidatos y demás partidos, era luchar contra la burocracia del Estado entera puesta por ellos al servicio de su propia campaña. Está por producirse la entrada triunfal de nuestro héroe de la libertad argentina latinoamericana. Javier Milei, lo quieren bajar y no lo pueden bajar. Algo que yo nunca había visto en la política argentina, el sentir que el ciudadano realmente te quiere, te apoya. Tiene un sentimiento hacia vos. Estamos muy acostumbrados a que se presenta un candidato como Larreta o Vidal, que no le mueven el amperímetro a nadie y que la mayor muestra de emoción es El principal aporte del Partido Libertario fue la presencia. El Partido Libertario estuvo en todos los actos, se notó, se destacó. Ves el panorama y vas a ver las banderas del partido. Más allá de ver a lo que habíamos llegado, es esto que yo te digo que lo admiro a mi hermano. Probablemente debe ser porque se beneficia mucho con el modelo actual. Porque solo progresaron ellos y nosotros vivimos cada vez peor pese a que cada día trabajamos más.
¿Por qué la maldita casta política le tiene tanto miedo a las ideas de la libertad? ¡Viven amenazando con que la libertad no, con la libertad no se puede! ¿Qué carajo están mirando? Si aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos, ¿por qué le tienen tanta miedo a la libertad? Si en los modelos más libres hay 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo, ¿por qué le temen a la libertad? A partir de las enseñanzas de nuestros gigantes de la libertad, como Menger, como von Baverk, como Mises, como Hayek, como Rothbard, como Friedman, como Ayn Rand, como Nozick, que es sintetizado brillantemente por Israel Kirchner. No alcanza con que el sistema sea superior cuantitativamente, porque si fuera injusto, de nada valdría todo esto. Y es por eso que le queremos decir que el liberalismo no solo es más productivo, es el único sistema justo. Mire si será todo esto tan loco que la izquierda nos acusa de totalitarios y hablan que son la verdadera libertad, cuando ellos aplicaron su sistema sangriento, siempre se hizo por el modo violento. Si aquí estuviera Friedman, le diría: el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno totalitario. ¡Asesino! ¡Asesino! Tenemos a la pseudo-oposición. Dicen que ellos son un bloque homogéneo, que ellos son la única forma de parar al kirchnerismo. Y entonces, ¿por qué carajo no lo están parando? Y recuerdo también que les pedí que rugieran fuerte, que hicieran escuchar el grito de la libertad. Y vaya que lo lograron, porque la casta política toda está caída. Nuestro modelo ya está grabado en nuestro himno. ¡Oh, inmortales! ¡El grito sagrado! ¡Libertad! 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 ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Me tengo que ir. ¿Cuánto sacás? ¿Cuánto sacás? No te lo va a decir. Gol es cuando mueve el contrario. ¿Cuánto sacás? ¿10, 12, 11, gol 8? Es cuando mueve el contrario. Milei, ¿y el domingo de anoche cómo se ve? Digamos, como liberal, me debo al fallo, ¿sí?, del consumidor, la decisión del mercado. Digamos, la gente va a poder elegir y me vaya mejor o me vaya peor, digamos, o sea, es lo que la gente elige. Si me va mal, será porque no soy la persona indicada, porque no transmito bien los valores, sí, porque no he logrado convencer a la gente. Y si no, digamos, o sea, hay un montón de personas que están también en condiciones de ir llevar estas ideas, porque lo más importante es que no es uno solo. Lo de Javier son 500 vírgenes. Vamos a ver cuántos son los puntos que saca después. De... son 500 vírgenes. Oh, estamos graciosos. Yo creo que Ricardo es un candidatazo y Ricardo va a sacar más votos que Milei en esta elección. Yo no quiero nada de esto. No quiero nada de esto. Ojalá la gente no lo vote nadie a este personaje. Ojalá no lo vote nadie. Es un marginal y debe ser un marginal de la política. Un fenómeno que yo insisto, quiero ver en las urnas cómo termina. Entre las 6 y las 9 de la noche, lo único que pasa es que te empiezan a llegar bocas de urna, que después te das cuenta que son todas mentiras. Hasta que empiezan a llegar los que están en la mesa, los fiscales empiezan a mandar sus resultados por mesa. Y empiezan a decir, che, acá hay algo raro. Te empieza a agarrar una ansiedad que no la puedes contener.
nervioso, estoy, no nervioso, estoy ansioso. El gobierno no larga los datos. Me parece que pasamos a la historia hoy, ¿eh? Nosotros sabíamos que si llegábamos a 10 puntos era un milagro. Y si encima sacábamos 10 puntos y le sacábamos un voto al traidor López Murphy, iba a ser un éxito rotundo. La ciudad de Buenos Aires tiene el 81% de las mesas escrutadas. Recuerdo que estaba muy nerviosa, toda contracturada, corriendo de un lado para el otro, pero pensaba, Javier va a ser diputado. Ahora, Milei tiene 13,66%. Era un logro que nadie lo esperaba. Parecía la única loca que tiraba números. Números tan grandes, tan altos. Y bueno, y llegamos a esos números. Y López Murphy sacó 11. O sea, él con todo el aparato larretista, con el dinero, con el apoyo de los medios, con la complicidad de periodistas. Encuestadoras, Chiche, hicieron las encuestadoras, le erraron. Las encuestadoras que manejaba el gobierno y la oposición, le erraron. También es cierto que los números muestran el hartazgo de esta casta política que nos empobrece, porque estamos en la Argentina del 50-50. 50% de inflación, 50% de pobres. Qué elección, ¿eh? Tremendo, loco, pero tremendo, tremendo, tremendo. ¿Te lo esperabas? De hoy, los números de Milei, si alguien las tiene por ahí, fueron... Era casi 14%. Casi 14%. Sí. Muy impresionante para alguien que todavía va, que no había entrado en la política hasta ahora. Impresionante elección de Javier Milei. Una locomotora que sacó casi 14 puntos. Tercera fuerza. Muy buena elección. Dijeron que los liberales éramos simpáticos, que servíamos para ir a la tele, pero que no juntábamos nada de votos. Ok. Después dijeron que no le ganábamos a los votos en blanco. Ok. Después era que no pasábamos las PASO. Ok. Después que con suerte llegábamos a 6 o 5. Ok. Que después ni de casualidad pasábamos los 10. Ok. Y ahora somos la primer fuerza liberal de la capital. ¡Libertad! 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 Algunos políticos nos han acusado de peligrosos. Y claro que somos peligrosos. Somos peligrosos para los políticos chorros, parásitos inútiles de este país que nos empobrece. ¿Por qué la gente más humilde? De hecho, en esto se ve que Milei, por ejemplo, hay villas donde sacó 20% los votos. Está cargando. Es increíble. Milei sacó 20% en algunas villas. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué la gente vota a un tipo que uno puede decir que es facho a simple vista? Lo digo sin ser respectivo, digamos. Sí. Y vota menos al gobierno, que supone que es el peronismo el que acompaña a la gente más pobre. ¿Qué cambió ahí? Porque le creen. Claro. Sí. Claro. Está bien. A Milei. ¿Le creen a Milei? Sí. ¿A quién votó? A Milei. ¿A Milei lo votó? Ah, mira. Bueno, acá tenemos un votante de Milei. Milei. ¿A Milei votaron? Ajá. Mirá vos. ¿Por qué lo votaron a Milei? Mirá vos. Está más que nada del lado de la gente que se mata trabajando. ¿Entendés? A la gente que le sacan para darle a los que cobran los planes. ¿Vos te considerás una persona fascista, golpista, de derecha, conservador, sí. Sí. Derechoso, genocida, amigo de Videla, ¿sí? Y cultor de Hitler, más o menos? Sí, algo, ¿no? Así. Yo creo que, por lo que entiendo, vos nada de eso, ¿no? No, para nada. Ah. Algún día que me cruce con algún político, algún presidente, le voy a decir las cosas como son. Porque yo veo la realidad, ¿me entendés? En Capital, ¿sabés quién perdió? ¿Quién? Perdió Larreta. La opción de Larreta... Ayúdame, Jacobe. La opción de Larreta es Vidal. ¿Y cuánto se llevó? 32,5, 33. ¿Está detrás de cámara alguien que vos amás profundamente? No, golpes bajos. No es golpes bajos, pero yo hablo mucho con Javier Milei. Sabía que tu papá estaba internado. Cari es tu hermana y es tu jefa. Dentro de todas las miserabilidades que hubo que soportar en esta campaña,
Yo tenía a mi papá en terapia intensiva y un periodista extremadamente miserable salió a operar mentiras sobre mi viejo, siendo un tipo que es calentón, ¿me entendés? Lo podría haber mandado del otro lado. ¿Qué miserable. Dijo, pero perdón, ¿cómo qué? No cuentes exactamente. No, no, no. Pero... contaron cosas de falsas sobre los negocios de mi papá, los que tenía, que cuando se jubiló los vendió. ¿Me comprendés? Entonces lo acusaron de que vive de los subsidios del Estado, lo cual es falso. Háblame de tu hermana. Mirá. ¿Qué es tu hermana en tu vida? Ayer la veía, la veo hoy, la veo siempre que viene con vos y vos tenés una devoción por ella que a mí me genera algo muy especial, el vínculo que vos tenés con tu hermana. Mirá, vos sabés que Moisés, o Moisés, era un gran líder, pero no era bueno divulgando. Entonces Dios le mandó a Aarón para que, digamos, divulgue. Bueno, cariño, Moisés, y yo soy el que divulga, nada más. Soy solo un divulgador. Pasada la vorágine de la primera ronda electoral, estaba bueno sentarse un poco a reflexionar con un compañero de ruta. Hay una relación muy fluida entre la batalla cultural y la batalla electoral, porque de la batalla cultural surge algo llamado opinión pública. Por eso vos necesitás ser quien impacta en la opinión pública, pero después también que tu propia gente sea la que vaya a recoger los frutos de ese impacto en la opinión pública. Y en ese sentido la figura de Javier Milei es inédita. ¿Por qué? Porque él logró esa fluidez. Él dio batalla cultural sin descanso, sin cuartel, sin techo, además, y todo eso que él estuvo sembrando, lo cultivó y lo aprovechó después políticamente, lo cosechó. Porque, por otra parte, si nosotros hiciéramos solamente batalla electoral, pero no hiciéramos batalla cultural, seríamos el macrismo. Que el macrismo ha tenido que estar haciendo, ¿qué cosa? Sus políticas públicas, midiendo a la población en términos de opinión pública constantemente, porque ellos no tenían ningún impacto real ni le interesaba tenerlo. Decir la verdad y decir lo que uno piensa tal como lo piensa es más importante de lo que los políticos creen. Los políticos se viven maniatando, viven modificando lo que realmente quieren decir, viven haciendo estudios lingüísticos, a ver qué palabra va a agradar más a este sector y qué palabrita. Javier no hace nada de eso. Javier sale, dice lo que piensa y si te gusta, bienvenido. Y si no te gusta, anda a votar a la misma casta política de siempre. ¿Alguno de ustedes está a favor del robo? ¡No! ¿Alguno de ustedes está a favor de la corrupción? ¡No! ¿Alguno de ustedes está a favor de que los políticos nos roben 5 puntos del PBI? ¡No! ¡Casta política! ¡Escuchá bien claro! ¡Vamos a terminar con el Banco Central! ¡Que nos roba 5 puntos del PBI! ¡Hace sentido de bien! Bueno, es el momento donde evidentemente se viene una segunda parte de la campaña que tendrá que ser diferente, algunos sectores modificando lo que ha sido hasta ahora esta primera campaña. Allí vemos a los candidatos con... Larreta había postulado a Vidal. ¿Quién es Vidal? Es el producto perfecto del laboratorio de Durán Barba. Es un completo camaleón. Puede un mes defenderte una posición y otro mes defenderte algo completamente contrario. Es la política netamente profesional, hipercoacheada. Dice exactamente lo que haya que decir para ganar elecciones. Porque yo sé que esta Argentina tiene una salida, que todavía está acá y que es nuestra. Lo vi en los médicos y en los enfermeros que lucharon en la pandemia. Lo vi en los chicos que lloraban para volver a clase y en los padres que defendían la apertura de escuelas. Lo vi en los comerciantes que pelearon por seguir abiertos. Lo vi y por esa Argentina peleo. Por eso este 14 de noviembre vas a definir en qué país querés vivir. Por tus padres, por tus hijos, por vos mismo. No nos rindamos. Gracias. Y la gente lo que ve de Javi justamente es que es genuino. Hay gente que me dice, no, pero Javier no tendría que decir tal cosa. Digo, mira, realmente Javier es así. Yo grito mucho. Grito porque estoy indignado, porque estoy cansado de la casta política que día a día nos está robando el futuro y que si seguimos así, en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Hay algunos que dicen que soy peligroso. Sí. Soy peligroso para la casta política. ¿Saben por qué?
porque conmigo se acabó la joda de los privilegios de los pocos políticos que le va bien y a todos los argentinos van mal. Él no está coacheado. Me consta que no. A todos nos consta que no está coacheado. Cuando él estalla, es porque genuinamente está enojado. A mí no me queda claro que eso lo reste. Y hay con qué enojarse en este país, ¿no? Y en este país sobran los motivos para enojarse. Y en especial, sobran los motivos para enojarse con la casta política. Cristina lo tira a Santoro ahí a la elección de la capital federal. Es un tipo intelectualoide, aburrido, por supuesto el eterno empleado público. El candidato que ponen ahí para perder, para hacer un papel salvable en el contexto del peor gobierno de la historia argentina. Creo en el poder de la solidaridad, creo en la democracia con sentido social. Formo parte de un frente que defiende lo público y lo privado, el mercado y el Estado, pero que entiende que el interés común tiene que estar por sobre el interés particular. Y mientras Javier defiende al laburante y al ciudadano de a pie... Primero los datos, Santoro, primero los datos. Él es el defensor de lo indefendible, de los chorros, de la casta política. Y después estaba Breckman, inviable, como siempre. A ver, las ideas de Breckman no se discuten en serio en la sociedad. Nuestra propuesta es reducir la jornada laboral a 6 horas, repartiendo las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, sin reducción salarial y que nadie cobre por debajo de la canasta familiar. Empezando por implementar esta medida solamente en las grandes empresas, se podrían generar 900.000 puestos de trabajo genuinos. Y los dos partidos de la casta que hicieron encasillarnos, a que entremos a debatir con ella, que nos enfrasquemos en la pelea con ella, y nosotros evitamos la trampa. Quiero hablar, ¿saben qué?, del modelo de la casta. Todos ellos, de alguna u otra manera, adhieren a una idea que es esto, que donde hay una necesidad, hay un derecho. ¿Saben cuál es el problema con eso? Que las necesidades son infinitas. Y cuando ustedes crean un derecho, alguien lo tiene que pagar. ¿Y sabe cuál es el problema? Que los recursos son finitos. Por lo tanto, necesidades infinitas, derechos infinitos, recursos finitos. ¿Sabe qué? Eso es inconsistente, deriva en crisis fiscales. Unas crisis que solamente benefician a la casta política porque cada vez implican un Estado cada vez más grande. En definitiva, este es un modelo decadente que a los únicos que favoreció fue a ellos, a la casta política. Estás pidiendo poder vivir en libertad. Estás pidiendo que tu trabajo sea para progresar, no solo para sobrevivir. Estás pidiendo que tu alquiler no se vaya por las nubes. Estás pidiendo caminar por calles que sean seguras. Y que tus hijos no tengan que irse del país. No estás pidiendo mucho. Pero en nuestro país, donde los políticos tienen todos los privilegios, parece demasiado. Terminemos con esto. Y para eso no se puede ser tibios ni negociar con corruptos. Estás pidiendo poder vivir en libertad. Y cada vez somos más. En noviembre, con tu voto, empezamos a transformar la Argentina. Somos muchos. Somos millones los que podemos empezar a construir otra historia para nosotros y para toda la Argentina. Tenemos el poder de decidir qué es lo que no queremos más para nuestras vidas y qué queremos que nos identifique como personas y como país. Cada voto es una decisión de vida. Este 14 de noviembre te pedimos, por favor, que nos acompañes con el tuyo. Por supuesto que no tenían propuestas, ideas, todo eso, olvídate. Ellos están acostumbrados a puros eslogans. Entonces los tipos se perdieron, dijeron, ¿qué hacemos? Ellos mismos no sabían qué hacer. O sea, yo lo que creo es que no sabían qué hacer, más que copiar. Si el gobierno imprime plata sin control, la plata cada vez vale menos y hay inflación. En un fenómeno que empezó a sorprender a todos, incluso a nosotros, las figuras de los demás partidos empezaron a incorporar ideas o frases liberales en sus propios discursos. Yo con Milei tengo un eje que comparto profundamente, que es la libertad. O sea, Milei tiene razón. O sea, nada justifica que te atropellen tu libertad. Yo comparto algunas ideas con Milei, sobre todo su defensa de las libertades, sí, de la autonomía. Claro. Ahora, también digo algo. ¿Por qué no pusiste el cuerpo cuando tuvimos que soportar un gobernador de la provincia de Buenos Aires que decía, pongamos cara de coronavirus? ¿Por qué desapareciste de los medios? Los que no habían votado al gobierno se sentían solos, desamparados, sus pymes se fundían, la gente se moría, nos encerraron. ¿Por qué no hablaste? Tenés la ley de alquileres hoy. ¿Qué votás? ¿La derogación? Derogación total. La ley de alquileres fue un error. Y hay que derogar esa ley. Y yo voy a impulsar que se derogue. Empiezan a decir lo mismo que decimos nosotros. Empiezan a defender con sus dichos nuestras ideas. Buenísimo, está perfecto. Bien recibido. Me pone contento.
El tema es que uno se indigna cuando dice, ¿por qué no lo llevas a hechos? ¿Por qué no derogás la ley de alquileres? ¿Por qué no empezás a bajar los impuestos? Mi nombre es Juan Astorrico, el director de la Asociación Argentina de Contribuyentes. Nosotros proponíamos jamás subir los impuestos. Nosotros firmamos el compromiso fiscal. Yo recuerdo que lo firmé en vivo. No subir impuestos, no crear nuevos. Y si es posible, haré todo lo posible para bajarlos. Bueno, esto queda acá, sino que Dios y la patria os lo demanden. Lo firmamos en vivo, es el compromiso de Milei para los argentinos. Si no, dijo que le tiren piedras. Recuerdo que la mentirosa de Vidal en el debate replicó mi frase. No vamos a votar nuevos impuestos y no vamos a votar aumento de los existentes. Muy bien, María Eugenia Vidal. Javier Milei, su tiempo es un minuto y medio. Bueno, en primer lugar, digamos, estoy feliz, he ganado el debate, digamos, Juntos por el Cambio, digamos, que subió los impuestos, dice de bajarlos. Es más, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también los subieron. ¿Por qué no los bajan ahora? La gente de la Asociación Argentina de Contribuyentes estaba muy enojada porque mientras que nosotros firmamos un papel con el compromiso, ellos hicieron toda una pantomima firmando unos papeles cualquiera, que podría ser como cualquier papel. Este es nuestro compromiso, compromiso de la lista de no aumentar impuestos ni crear impuestos nuevos. Bueno, pero son así, te dicen, miran un focus group, digamos, qué es lo que la gente quiere escuchar y le dicen eso. Todos empezaron a empezar a disfrazarse de libertad, empezaron a incorporar libertad, porque lo que estábamos creciendo era tan impresionante que ya tenían que empezar a engañar y mentir al electorado para que no se vayan tantos y tantos votos para Milei. Porque tus votos están bajo fuego, tu voto lo quieren el PRO. Lo quieren los radicales, lo quieren... Es que todo el mundo quiere tu voto ahora. Te has convertido en una estrella de la política, un rockstar de la política. Porque además veo que está corriendo hacia la derecha al conjunto de la sociedad y en particular hacia Juntos por el Cambio. No. El capitalismo es un sistema económico de producción de bienes y servicios que se ha demostrado hasta ahora el más eficiente frente al modelo colectivo, socialista, comunista. Cuando se cayó el muro de Berlín, el muro se cayó porque querían consumir lo que consumían del otro lado. Y la campaña termina girando a la derecha. Hoy escuché una publicidad, habla Patricia Burrich en la publicidad de Vidal. Santoro, espero que termine ya, menos más el miércoles. Recién cargábamos, si dura 15 días más, no sé dónde termina Santoro. Y él dijo, como todos se corren a la derecha, yo me corro al centro. Yo creo que tiene que ser Estado y mercado, no es Estado-mercado. A ver... Es todo el mercado que sea posible, todo el Estado que sea necesario. Ya dijo que quiere Thatcher. El ritmo de la campaña lo ha colocado la derecha reaccionaria de Milei. La realidad es que, en este contexto, haber logrado cambiar el eje del debate, que las ideas de la libertad estuvieran a lo largo de toda la campaña, en el centro de la escena, eso es un triunfo. Cuando ya era alevosa la manera en que nos copiaban, no solamente el mensaje, sino la forma y hasta la estética con la que se entregaba ese mensaje, había que seguirse manteniendo disruptivos y originales. Cuando yo dije de hacer las clases, me dijeron, no va a ir nadie a las clases. Le digo, bueno, no importa, yo quiero que haya clases porque el político normal, ¿cómo te quiere? Ignorante. Nosotros los queremos sabios para poder salir de la miseria. Cada vez que había una clase pública, la gente se enloquecía para ir a escucharlo hablar de economía. El impuesto inflacionario sí es un impuesto altamente regresivo y que pega entre 25 y 30 veces más fuerte sobre los más pobres. Por eso, digamos, el dicho este de que los progresistas aman tanto a los pobres que lo único que hacen es multiplicarlos. Digamos, es una utopía creer que el Estado puede funcionar. El Estado funciona siempre mal. Yo creo que el mérito central de Javier Milei es haber suscripto, endosado, subrayado las ideas liberales con una profundidad que no se habían visto en los últimos largos tiempos. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario y cada vez que la oferta de dinero crezca por encima de la demanda de dinero se va a generar una pérdida del poder adquisitivo del dinero que va a hacer que todos los precios expresados en unidades monetarias suban y eso se llama inflación. Esa dualidad de estar en la batalla cultural y en la política también, dando clase de economía en plaza con un trailer, un profesor de la escuela austríaca, que gente se toma el colectivo y viaja 2 horas para escucharlo, una cosa increíble. Aquellos que bregan por tratar de pelear contra la inflación controlando precios, básicamente lo que están pensando es que es un problema no monetario, sino un problema de
quienes están subiendo los precios y por eso creen que pueden controlar la inflación con controles de precios. La batalla cultural es como una cinchada donde los socialistas han sido mayoría siempre y los liberales realmente son pocos. Y la mayor parte de la gente de bien está mirando como espectadora. Independientemente a lo que uno se dedique, tiene que estar moralmente obligado a la batalla cultural, a que se nos respete nuestros derechos y nuestras libertades. Y lo interesante es que hoy el 70% de los argentinos considera que la inflación es un fenómeno monetario. Es decir que, en el fondo, yo creo que en distintos aspectos la batalla cultural la estamos ganando. Pero igual que mi querido amigo Armando Rivas publicó un libro diciendo que el milagro argentino fue Alberdi, yo creo que un segundo milagro argentino es Javier Milei. Entre nosotros, los liberales, lo cual incluye a Javier Milei, no hay concordancia en todos los aspectos. No somos una manada, como he dicho muchas veces, detestamos el pensamiento único y bienvenido los intercambios de ideas. Una vez estaba en una de las clases y había un cronista de C5N y había ido a chicanear a la gente que iba a la clase. Y cuando el cronista hablaba con los que estaban en la clase, la gente defendía muy bien. Maestro, ¿qué te pareció la clase? Buenísima. A mí Milei me parece que es directo, en el buen sentido, cosa que muchos otros políticos no son. Además, entendió muy bien todo lo que explicó y llegué a tomar unas cuantas notas. Aprendí algo y me voy feliz. Magistral. Es un genio en economía. No sé qué carajo hace acá y no da clases en Harvard. Me encantó, la verdad, espero ansiosa la segunda, no me voy a perder ninguna. Y vamos, Milei, por favor, una esperanza, de verdad. Se acabó el momento del colectivismo. Llegó el momento de las ideas de la libertad. Avancemos hacia la libertad, avancemos hacia la prosperidad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Como nuestro activo principal es la gente a pie, es el militante, es la persona común, lo que hicimos fue convocar a una campaña popular. Esta es una campaña hecha por la gente, con sus propios medios, con su propia creatividad, actuando como puede, donde puede, con lo que tiene, a favor del mensaje y a favor de Milei. Yo me sentía muy cercano a las ideas y no sabía ponerle el nombre hasta que lo escuché a Javier. Entonces, en algún punto, hasta te diría que fue más profesor que los que tuve en la escuela. Nos juntábamos para volantear, nos dividíamos en grupos, nos juntábamos en una esquina, todo por redes, porque no hay plata para bancar camporistas. Sentía que estaba aportando a todo esto. Quizás no es el mayor aporte, pero yo sentía orgullo. Si me metí en todo esto, más allá de la confianza que tengo en Javier, es porque estoy cansado de la realidad de mi país. Y lo único que puede sacarlo adelante son las ideas de la libertad. A ver, teníamos los militantes más formados de la Argentina. Entonces, por lo tanto, hicimos una campaña descentralizada, con agentes libres. Digamos que ellos actúan por su cuenta y van llevando el mensaje liberal a todos lados. Es un voto que demuestra que Juntos por el Cambio y el Frente de Todos están haciendo las cosas tan mal que Javier Milei en su primera elección sacó 13,6%. Bueno, estamos de acuerdo, es un voto bronca. ¿Estás de acuerdo no conmigo? No es un voto bronca, es un está voto bueno. De alguien que se siente representado. Nosotros estamos orgullosos de lo que proponemos. Proponemos libre mercado, capitalismo. Somos la solución a los problemas del mundo y sacamos al 70% de la población mundial de la pobreza. En todas las redes sociales, el político más mencionado durante la campaña de 2021 fue Milei. O sea que hicimos un buen trabajo en las redes sociales. Todos, porque esto es entre todos. Ellos pagan trolls. Nosotros tenemos gente que defiende las ideas. Un ejército. Un ejército es. No lo pueden entender, no pueden comprender. Dicen, ¿cómo es esto? No, es totalmente inorgánico. Tenemos una capacidad de instalación y de agenda tremenda. Milei dijo, hay que dolarizar. Toda la política debatiendo si se puede o no dolarizar. Es impresionante. Tremendo lo que tenemos. Cuando miran los números de nuestra campaña, ponen, por ejemplo, la inversión en redes. Todo es una inversión fenomenal. Nosotros cero. Claro, la manejamos nosotros mismos. ¿Cuál es el atractivo de las redes de Javier? Y sí, digamos, o sea, que no están manejadas por un community manager. Vos instalás algún Twitter a la mañana y si lo instalás bien durante todo el día, algún programa de televisión lo levanta a la noche. Sí o sí. La campaña lo comprobamos muchísimas veces. Y es, digamos, más barato instalarlo en Twitter y que lo levante la tele que todo lo que conlleva hacer que un periodista hable de un tema que vos crees. Lo que Milei llama la casta política, pero hoy ya se ha instalado. Todo el mundo habla de lo mismo. Para todo el mundo es lo mismo, en la casta política. Lo gritamos como un gol acá. Fue como, vamos, Feynman. Vamos, Feynman. La Reta no tiene contratada a una consultora que se dedica a redes. Tiene contratada al 100% de las consultoras que se dedican a redes. El famoso focus group y esto sí, esto no. Y son, no te jodo, 50 personas corrigiendo un hilo de Twitter. Pará, flaco. ¿Me entendés?
y es, sale, así salen. Y los que no dicen nada, que no comunican nada, que no generan nada, que tienen 200 me gustas y 5.000 puteadas, ¿viste? Vos decís, te estás gastando una millonada de guita. En la lista de Juntos por el Cambio había muchísimos no liberales, por más que habían querido infiltrar a algún que otro liberal. Entonces, el trabajo fue mostrar quiénes eran los de la lista de Juntos por el Cambio. Mostrarle a la gente a quiénes iban a votar en nombre del liberalismo. Pero más que carpetazo fue, tipo, mirá lo que decía este pibe antes. Y la gente se iba dando cuenta. Las redes sociales dan acceso al archivo instantáneo. Por ende, favorecen a Javier, que dice la verdad y es honesto, y desfavorecen a los demás políticos que mienten. Ganamos esa batalla también en las redes sociales. Como lo ganamos en los medios tradicionales, la ganamos en redes sociales. Pero no fue con plata, no fue con manipulación, no fue con control. Fue porque dejamos ser libres a los que apoyaban el proyecto. Hasta hace poco tiempo era una mala palabra hablar de liberalismo. Hoy, sin embargo, esto ha cambiado. Y hablo en nombre de tantas personas que nos precedieron y que han hecho muchos esfuerzos en esta batalla cultural y no han visto el florecimiento. Gracias a la conducción del espíritu indomable y noble de Javier Milei. Muchas gracias. Argentina, 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 Argentina. Así tenía que ser el liberalismo. Un liberalismo alegre, que festeje, que se divierta. No como los amargos y los solemnes de siempre que no convencen a nadie. A ver, generalmente, en las campañas, el lado que se está divirtiendo es al que mejor le va a ir. Porque los actos demostraron a la gente, antes del día de la votación, que éramos muchos. Porque antes el liberalismo quedaba como que éramos poquitos, como que no pasábamos el voto blanco. Entonces la gente no quería desperdiciar su voto en una opción que sacaba pocos votos. Entonces, los actos lo que le demostraron a la gente es: yo no voy a desperdiciar ningún voto, estos van a sacar muchísimos votos. Yo soy una persona muy creyente y realmente creo que es el momento para que haya un cambio, porque veo que la gente está empezando a entender y lo está viendo. Dios nos va a ayudar, las cosas se van a ir acomodando. Siempre tenemos obstáculos, vos lo sabrás. Pero si vos te fijás, siempre terminamos bien y llegamos a lo que queremos hacer. Esto tenía que ser el liberalismo, tenía que ser esto, tenía que ser aguerrido, tenía que ser fuerte, mostrar un poco los dientes. O sea, tenía que ser este tipo de liberalismo. Un liberalismo que se la banca, un liberalismo que no pide perdón por ser liberal.
Quiero mandar aquí un saludo a un personaje que admiro, que se llama Javier Milei. La gente en el interior dice, no encuentro la boleta de Milei. No, es que no podés votar a Milei en el interior porque es candidato por la Ciudad de Buenos Aires. Si fuera argentino y viviera en Buenos Aires, no dudaría en votar por Javier Milei. Es un político formidable, es un gran comunicador. Lo veo con gran simpatía. ¿Puedes hacer una foto para mi pibe? Sí, claro, cómo no. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Igualmente. Tomen nota de cómo se llama el aula. El aula se llama Aula Libertad. ¡Eh, corriente capital! ¡Venga a fiscalizar para Milei! Nosotros hemos hecho un trabajo duro, hemos dejado lo mejor de nosotros y bueno, ahora estamos esperando que la mayor cantidad de los porteños nos acompañen para seguir adelante. Liviamo, liviamo negli eti carici che il nome del Javier Milei hizo una excelente elección en la ciudad. La gente de Vidal esperaba un número más cerca del 50 y lo veía a Milei más estancado en el 13-14. 13 ya era un montón, ¿eh? 13 era un montón, 17 es muchísimo para hacer la primera elección. Revelación de estas elecciones, Javier Milei. María Eugenia Vidal no llega al 50%, 47.03, 25, Leandro Santoro, un piso más o menos histórico. 17 puntos Milei. Y 17 Milei. Una enorme elección de Milei. Estuvo por arriba de las expectativas que nos habíamos puesto al principio de la campaña cuando medíamos 5 puntos, por supuesto. Lo que generó es esperanza. O sea, hay un cartel muy emblemático que dice Ezeiza o Milei. Se está cumpliendo eso. Hay muchos jóvenes que están planteando, no, yo no me quiero ir. Creo que todavía hay que darle la posibilidad a estas ideas. Viniendo de la nada misma, sacar el 17%, qué sé yo, es un triunfazo. En primer lugar, lo que quiero hacer es darle las gracias a toda la militancia, a cada uno de ustedes que fueron a pelearla centímetro por centímetro, cada espacio de la ciudad. Recordemos que hasta hace poco ser liberal era vergüenza y hoy estamos con la frente en alto y orgullosos de ser liberales. Y es que el liberalismo ha ganado el debate, ha vuelto el liberalismo al centro de la escena. Por eso quiero que quede claro que es la voluntad de cada uno de estos integrantes maravillosos de La Libertad Avanza que este solo sea el primer paso para la reconstrucción de la Argentina. Íbamos a poder tener el micrófono adentro de la Cámara de Diputados para poder dar a luz todas las cosas que pasan ahí adentro. Creo que como el mensaje de Javier es esperanzador, a medida que avanzamos, la libertad avanza. Más gente lo conoce, más gente lo ve. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. ¡Viva la libertad! Quiero que sepan que a partir de mañana vamos a empezar a recorrer cada rincón de la Argentina para que en el 2023 haya una boleta liberal en cada rincón del país.
Los liberales están considerados la fuerza política más acorde para solucionar los problemas de economía, de inflación. Tanto ha crecido el discurso liberal. Javi, ¿qué hizo en su campaña? Ha dicho que iba a devolver su dieta. Hola, Jonathan. Javier, querido. ¿Qué haces, Jonathan? Te ganaste las 370 lucas. Es un montón. ¿Estás contento? Que no entro en mí. Y bueno, y lo está cumpliendo. Como todas las cosas que va diciendo y las vas cumpliendo. ¿Sabes por qué Milei crece? Porque la sociedad que estudia y labura comienza a cansarse muy rápido de los políticos que prometen y no cumplen. Por eso aparecen Jaime los fenómenos como Milei y analizan increíble. Y hay que tomarlo en serio. Son los menos que hay que tomarlo en serio. Yo creo que Javier Milei ya cambió la Argentina. Ahora todos se pelean por a ver quién usa mejor la palabra libertad en algún texto que suban a una de sus redes sociales o en alguna entrevista que dan en la televisión. El que quiera llegar a presidente en 2023 por lo menos va a tener que mentir con que va a ser un gobierno liberal. ¿Entendés? Hoy el ángel exterminador es Milei. Está creciendo en todo el país Milei. ¿Es probable que entre en el balotaje? Sí, es probable. Y ahora, con lo que ocurre en la Argentina a nivel político y también en el nivel, desde luego, académico e intelectual, continúa con fundaciones e instituciones de gran peso, para pronosticar o para proyectar el futuro no es suficiente mirar el océano, la superficie del océano, sino que hay que tener el coraje de zambullirse y mirar las corrientes subterráneas. Y las corrientes subterráneas en la Argentina son para ser muy optimistas. Nos puede caer bien, mal, regular Milei, pero es la aparición política de los últimos dos años, claramente, hoy poniéndose a competir a la par de todos estos o perfilándose muy bien para 2023 para tener su propia candidatura. Yo nunca pensé que iba a tener un hermano candidato a presidente. Bueno, hoy Milei es el dirigente con mejor imagen del país. Arrancó su ata. Sí. Tranquilo. Tiene 52% de imagen positiva y superó a Horacio Rodríguez Larreta, que venía liderando el ranking. Yo apuesto a que pensaron que era un fenómeno que no se iba a sostener, que era un fenómeno barrial. Y sin embargo, hoy a Javier lo reconocen no solo en todo el continente, sino en todos los países de habla hispana como el referente liberal libertario número uno. No creí que de este lado del Atlántico me conocían tanto. Javier Milei y todos los integrantes de La Libertad Avanza son lo que son gracias a toda la gente que nos apoyó durante la campaña y que nos sigue apoyando. Todos aportaron su granito de arena para que esto sea una realidad. Cuando yo tuviera que elegir quién iba a tener que contar la historia, dije, es Santiago, porque nosotros tenemos una historia que contamos desde el corazón. Nosotros amamos la libertad, respiramos libertad y estamos dispuestos a dar la vida por la libertad. ¡Libertad! 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 La gente empezó a despertar a las ideas de la libertad. Y si resurgen las ideas de la libertad, más tarde o más temprano, con Milei y su equipo u otras personas, las ideas de la libertad van a volver y vamos a hacer que Argentina vuelva a ser grande nuevamente.
sepultado bajo escombros. Y la libertad de ayer, en manos de tiranos y ogros. Entre tanta oscuridad, tantos reyes y peones, una luz de libertad empezó a despertar leones. Gertos de la destrucción y de sus crueles tomadores se juraron desterrar del feudo a todos los señores. Es la marcha del león rugiendo cada vez más fuerte, llevando la teníamos el apoyo de la gente y además estábamos convencidos de que teníamos algo muy importante. Teníamos la verdad de esta elección. Teníamos razón en las cosas que estábamos planteando y estábamos diciendo. A ver, en esta era de la posverdad volvimos a creer en la verdad. Sí, la guita tiene poder, el Estado tiene poder, las estructuras tienen poder. Pero la verdad también tiene su poder, también tiene su peso y también incide sobre la realidad y sobre el comportamiento de las personas. Pusimos nuestra fe en eso. Y me dice mi hija, mira, vamos, ahí está Milei. Parece lo mismo. Fanática de Milei. Muchas gracias. Son nuestra esperanza, por favor. Gracias. Sí, no importa. Ya tiene que haber algo nuevo, porque ya nos cansamos. ¡Viva la libertad! Carlito. Estoy de acuerdo, que no se eche para atrás, porque muchos van a querer echar para atrás. Claro, sí. ¿Por qué lo acepta así a Javier, a la gente del barrio? Porque soy liberal, porque yo no estoy con ningún partido político. ¡Eso! ¡Vamos, vuelvan a nosotros! ¡La 31 puerta que nos libertó a mi país!
acostumbrarnos que la pelea va a ser siempre cuesta arriba, siempre va a ser difícil. Siempre vamos a estar peleando contra el poder del Estado usado en la campaña como arma contra los opositores. Además, mientras ellos reparten objetos materiales, nosotros solamente prometemos la libertad, digamos. Entonces siempre va a ser difícil, siempre va a ser cuesta arriba y siempre tenemos que hacer el doble, el triple, el cuádruple de esfuerzo para poder estar a la par. Me gusta cómo las cosas que dice, le dice la verdad, la gente también lo apoya. Acá en la villa lo quieren mucho a Milei. Mucho tiempo acá se hacían dueños de los pobres acá, hacían apología de la pobreza con nosotros, la cámpora y todo lo demás. Y al fin vino Javi y puso de nuevo todo como tenía que ser y nos dio voz y voto. Nos dio un lugar acá para decir, bueno, también nosotros, los que trabajamos, tenemos nuestros derechos. Y qué bueno poder volver a encontrarlos y poder darles las gracias por el apoyo. Así que... La verdad que cumpliste cuando dijiste que... ¿Qué iba a volver? ¿Ibas a volver? Pues yo creo que llevamos cosas que nos pasó económico. Bueno, lo pasa... 15 que te dejo siguiendo en economía, me encanta lo que haces. La verdad que nos ayudó muchísimo a ver, siempre viendo a ver qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con esto, qué pasa con el dólar. Claro, conmigo sabes que tenés que comprar siempre verde. Qué lindos colores, los negros y amarillos. Habría que quitar esa visión de planificar, digamos, por otras personas. O sea, ¿por qué, digamos, los discriminan? ¿Por qué, digamos, los menosprecian? Si son, digamos, personas que tienen bien claro lo que tienen que hacer. En realidad no necesitan que el Estado le dé una mano, necesita que le saque las dos de encima. Esto que acabo de ver es impresionante. Esto no se... O sea, si no vas con la verdad, esto no sucede. Es decir, yo, digamos, a lo que me niego... es a subestimar a las personas, o sea, yo me niego a subestimarlas, o sea, me niego a subestimarlas. ¿Por qué? Porque mi experiencia muestra que son, digamos, o sea, entienden estas cosas muchísimo mejor de lo que algún, digamos, fatalmente arrogante cree. Pero Milei llegó realmente a todos, o sea, Milei hizo que el liberalismo, que era elitista, pase a ser popular, lo que siempre debió haber sido.